Soy Paula Navarrete y estoy en un cuarto de pianos. Que paso la mayoría del tiempo aquí en realidad. Así que ya las flores se han puesto a llorar y el tiempo. Bueno, en realidad todo fue un proceso al escribir en español, porque como yo antes en la otra banda todo escribía en inglés. Y te dejó un mal sabor. Tenía que encontrar un sonido, una forma de unir las palabras y tratar de hacer que las palabras fáciles no se escuchen mal. Porque, por ejemplo, cuando tú cantas en inglés sobre el amor y dices la palabra amor, suena bien, no suena mal. Pero cuando lo dicen en español, busco lo ordinario, busco hablar cosas fáciles. No me gusta mucho meter palabras complicadas, me gusta unir palabras fáciles y crear un contexto como más fuerte de lo que estoy hablando. No quisiera mentir, lo mío siempre fue igual. Pero básicamente son, hablan de las cosas que les pasa a todo el mundo. Ficción, que es la primera canción que canté, o sea, la primera canción que hice en español. Traté de usar eso, traté de usar palabras fáciles, hacer algo que hable sobre lo que me estaba pasando tal vez en ese momento. No sé si después de ti quedaría algo más. Esta vez no voy a. Creo que eso. Siempre me trato de nutrir de amigos que les pase algo, no sé, o ponerme en los pies de otra persona. Y de pensar qué pasaría si. Tengo mucha influencia de Regina Spector por mucha parte, o sea, de un lado muy fuerte, y que tiene que ver mucho con la música que estoy haciendo ahorita. Creo que es pop, pero no sé si puedo decir que es un pop puro. Creo que tiene una mezcla de muchas cosas.